Bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles. Hoy vamos a preparar juntos una tarta muy especial. Especial para vosotros, para los 100.000 suscriptores. Quería esperar hasta recibir el botón de plata, pero como no está llegando, pues digo, eso no puede esperar más. Así que os dedico esta tarta. Es una tarta con café y glaseado espejo, especial para vosotros. Pues nada, amigos, vamos a ver cómo se prepara esta receta. En primer lugar, vamos a necesitar un aro de 16 centímetros, pero si no tenéis un aro, podéis utilizar un molde. Yo la he forrado con tira de acetato. Y después necesitaremos galletas. Vamos a poner las galletas y las vamos a reservar. Ahora, en un cazo, vamos a añadir un huevo, 100 gramos azúcar panela o azúcar normal y vamos a mezclar. Una cucharadita pasta de café, pero si no tenéis, podéis utilizar esencia de vainilla. Dos cucharaditas café instantánea sin cafeína y 50 gramos maicena y remover. Lo siguiente, añadiremos 500 mililitros de leche. Y ahora vamos a hervir la mezcla a fuego medio sin dejar de remover hasta que espesa. Como veis, poco a poco empieza a espesar. Ya tenemos la crema lista, ahora vamos a retirar del fuego y añadiremos 50 gramos de mantequilla y remover hasta que se derrite muy bien la mantequilla. Lo siguiente, vamos a verter la crema sobre las galletas. Alisar para que sea todo más o menos uniforme. Y después vamos a poner otra capa de galletas y vamos a reservar la nevera. Mientras, hacemos la segunda crema. Para la segunda crema necesitaremos 125 gramos de mascarpone muy frío, 90 gramos leche condensada, también, si puede ser muy fría, y 250 gramos nata líquida o crema para batir. Y vamos a batir hasta que se monte muy bien la crema.
Ya tenemos la crema lista. Ahora sacar el pastel de la nevera y vamos a poner la crema, tal como lo veis en la imagen. Alisar. Y después vamos a guardarla otra vez en la nevera y vamos a hacer el glaseado espejo. Para el glaseado necesitaremos 20 ml de agua fría y 3 gramos de gelatina. Remover y reservar. Ahora, en un cazo a fuego medio, vamos a añadir 70 ml de agua, 60 ml nata líquida o crema para batir, 90 gramos azúcar y remover. Ahora, tamizar 30 gramos de cacao o cocoa. Y remover muy bien. Y dejar que la mezcla llegue a hervir. Ahora dejar hervir 6 minutos, pero tenéis que remover a veces. Después de los 6 minutos, vamos a retirar del fuego. Dejar un par de minutos descansar. Y después añadir la gelatina y remover. Lo siguiente paso, vamos a pasar el glaseado por un colador, tal como lo veis en la imagen. Y dejar que se enfríe hasta 35-36 grados centígrados, pero a veces tenéis que remover. Cuando ya está listo, cuando ya tiene los 35 grados centígrados, vamos a verterla sobre el pastel. Mirar qué buena pinta tiene este glaseado. Es una receta súper fácil y está súper buena. A mí me encanta esta receta y además se hace muy rápido. Y después otra vez en la nevera. Y mientras vamos a hacer unos decorativos. Voy a hacer unas hojas de chocolate. Yo he cogido algunas hojitas y ahora voy a pintarlas con chocolate, tal como lo veis en la imagen. Pero si no queréis hacer este tipo de decorativo, podéis decorarla como vosotros queréis, como os guste más. Pero yo prefiero hacer unas hojitas de chocolate. Vamos a ponerle una capa de chocolate. Después vamos a dejarlas que se cuaje muy bien, que endurezca muy bien. Y otra vez vamos a darle otra capa de chocolate. Pero como os he dicho antes, si no queréis hacer ese tipo de decorativo, podéis decorar con cada uno con lo que quiera. Pero yo he preferido hacer este decorativo porque vosotros sí que lo merecéis.
Ahora vamos a ponerlas la segunda capa de chocolate y después otra vez dejarlas que endurezca. Ya tenemos las hojitas listas. Ahora, con mucho cuidado y mucho cariño, vamos a despegarlas. Despegarlas con cuidado para que no se rompan. Después vamos a sacar el pastel del aro y vamos a retirar con mucho cuidado la tira de acetato. Lo siguiente, la parte más divertida. Vamos a decorarlo. ¿Y qué voy a escribir? Pues nada más y nada menos. Gracias a los 100.000 suscriptores. He hecho las letras y los números con fondant. Mirad qué buena pinta tiene y qué bonita es. Ahora vamos a decorarla un poco con hojitas de chocolate. Los bordes las voy a decorar con un poco de glaseado espejo que me quedó. Pues nada, aquí tenéis mi sorpresa para vosotros. Espero que os guste. Si te ha gustado esta sorpresa, coméntame en comentarios qué tal te ha parecido. Y si te ha gustado un poco más, regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Así vas a recibir notificaciones cada vez que voy a publicar una deliciosa receta. Un saludo a todos. ¡Chao!